Por primera vez en España, llegó a Navia el circo Aquamagic. Un circo ucraniano que ofreció un espectáculo de aguas danzantes con las fuentes al estilo Dubái y la mejor gimnasia acrobática de Ucrania. El pasado viernes, 18 de octubre sobre las 7 de la tarde ofreció su estreno en Navia con un pequeño retraso en el comienzo de su primera función, por el exceso de gente que esperaba en la cola para adquirir su entrada para acceder a la carpa. El circo Aquamagic Bravo, con 15 toneladas de agua en la piscina, 5 toneladas de agua en el aire, 120 fuentes y los mejores artistas en la arena. Un espectáculo más brillante que ofreció una experiencia inolvidable para todos los asistentes con payasos, acróbatas, magos, ilusionistas y un largo etcétera ofreció 2 horas de entretenimiento a todo el público. Con los componentes del circo Bravo, para la gente que no venga hoy y venga mañana, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este circo? Muchas cosas. Acrobacia, equilibrio, contorsionismo, malabares, burbujas, payaso. Estamos hablando de fontanas. Claro, y más importante que nuestro circo de agua. Los fuentes son muy guapos. Y bueno, ¿y los componentes que tenéis aquí en este circo, que vinieron de otros circos o ya nacieron con vosotros? Los componentes que tenéis aquí. Sí, sí, es un programa un poco mezcla. Yo, por ejemplo, trabajaba antes en Islas Canarias, antes en Tarragona, en Benidorm. Ahora me encontré con mi amigo, es jefe de nuestro circo. Ajá. Y me gusta, está bien. Otros chicos son acróbatas de balones. Ellos estuvieron, no sé cuándo, hace 3 o 4 años estuvieron en el Festival de Monte Carlo. Buenísimo número. ¿Se puede vivir mejor que antes a través del circo? Спрашивают, или сейчас живется лучше, чем раньше в цирке, или нет? Ну, ты скажи, что мы приехали с Украины, где идет война, то здесь живется под мирным небом, конечно, лучше. Él dice que ellos vinieron desde Ucrania, bueno, todos nosotros, y ahí está la guerra. Y por supuesto aquí mejor que en la guerra. ¿Cómo invitaréis a la gente que venga? Bueno, que no se pierde su oportunidad, porque es el único circo de Ucrania aquí en España. Y calidad de nuestro circo es mucho, mucho más alto que cualquiera. Porque nuestros artistas, todo el mundo, por ejemplo, Circo del Sol tiene 60% ucranianos. Entonces, que vengan todos. Ajá. Van a disfrutar mucho. ¿Qué andáis? ¿Por toda España o venís de...? Por toda España. De momento estamos en Galicia, estuvimos en Galicia, ahora estamos en Asturias, bajamos a Gijón, después León, puede ser más al sur, al sur, puede ser Málaga, no sé qué, pero el verano queremos volver otra vez aquí al norte, a Galicia, Asturias, el verano aquí está bien. Pues muy bien, muchísimas gracias entonces. Venga, igualmente.